bendiga, mis hermanos, a todos los que por ahí se están conectando a la página. Un gran privilegio poderlos saludar a todos. A todos. Aquí estamos en este el lugar donde íbamos rumbo a una actividad, pero lastimosamente el carro pues tuvo desperfectos mecánicos y estamos aquí en un lugar que se llama Ciudad Vieja, antes de llegar a la ciudad de la antigua Guatemala. Estamos aquí poco antes de llegar a un lugar que se llama Ciudad Vieja, es casi cerca de la antigua Guatemala, y el motivo de esta transmisión es, de repente, alguien que vive por acá cerca, que conozca a un mecánico, porque aquí estamos en la orilla de la carretera, íbamos rumbo a una actividad, pero se nos arruinó el carro, dejó de caminar. Entonces, de repente, alguien está viendo esta transmisión y conoce a un mecánico que nos hiciera el favor de enviarlo o de tomar mi número de teléfono, ya que pues estamos en estos lugares donde no conocemos a ningún mecánico. Hermano, no conocemos a nadie, estamos antes de llegar a Ciudad Vieja. Ciudad Vieja. Estamos antes de llegar a Ciudad Vieja, la carretera que va rumbo a la antigua Guatemala, ¿verdad, mis hermanos? Y bueno, rumbo a una actividad, pero el carro se arruinó, ya no camina. Entonces, aquí estamos, mis hermanos. No sé si alguien vive por acá cerca, alguien conoce a un mecánico. Estamos aquí antes de llegar a Ciudad Vieja, carretera que va para la antigua Guatemala, así que si alguien conociera de un mecánico, se los agradeceríamos que nos los envíe para este lugar, ya que íbamos para una actividad, pero el carro tuvo desperfectos mecánicos y ya no camina. Entonces, no conocemos a ningún mecánico, estamos por acá, por este lugar. Entonces, si alguien conociera a un mecánico, se los agradecería, mis hermanos. Estamos aquí en carretera rumbo a la antigua Guatemala, antes de llegar a Ciudad Vieja, ¿verdad? Así que si alguien por ahí tiene información de un mecánico, se los agradecería, mis hermanos, ya que íbamos rumbo para esa actividad, pero pues no, ahora sí que no podemos llegar por causa de que el vehículo pues se arruinó, ¿verdad? Así que si alguien, por favor, tiene información de algún mecánico, se los agradecería, mis hermanos. Así que estamos aquí, carretera rumbo a Antigua Guatemala, ¿verdad? Antes de llegar a Ciudad Vieja. No, hermano, este carro es automático, aunque lo empujemos, no camina. Fuera estándar, sí, pero es automático. Entonces, aunque se empuje, no podemos. ¿Será que le falta agua? Dice, no, pues ya. ¿Pero usted es mecánico? Ya estamos aquí, no. Ah, pero usted es mecánico. ¿Cómo se llama? Hola, pastor. Ahorita le paso al pastor. Sí, bueno. Les bendiga, mis hermanos, Dios les bendiga, cada uno por nombre. Pues ahí el pastor contestando una llamada de un hermano que ya se está comunicando, que vive por acá algo cerca, dice. Pero bendiciones, bendiciones, gracias por seguir la página de nuestro hermano pastor Carlos Rivas. Bendiciones, aquí les saluda su amigo y hermano en Cristo, Rudy Ramírez. Pues aquí, mis hermanos, aquí está, ahí está el hermano pastor atendiendo la llamada. Pues la verdad, ya tenemos ya rato de estar aquí, mis hermanos, pero como no conocemos. Y bendiciones, bendiciones, bendiciones a todos los que se están conectando, todos los que están ya visualizando la transmisión. Pues allí se hizo la transmisión, mis hermanos, para poder localizar al mecánico, pues, porque como no conocemos, pues no podemos llamar a algún mecánico porque no conocemos, mi hermano. Por eso se está haciendo la transmisión, porque muchos piensan mal, ¿verdad? Que uno lo hace para ser visto, pero no es así. Es porque hay necesidad, la verdad, necesitamos un mecánico. Así es, mis hermanos. Hermano Luis Lela.
pues ahí está. Así que aquí estamos, hermanos, y ya nos llamó un hermano que supuestamente conoce. Mi número es el 3162-7462. 3162-7462. Se acaba de comunicar un hermano que conoce a un mecánico, pero todavía se está contactando con él. Entonces, por favor, mis hermanos, si alguien vive por acá en esta ruta, estamos en la carretera que va rumbo a la ciudad, a la antigua Guatemala. Estamos antes de llegar a un lugar que se llama Ciudad Vieja. Estamos sobre la ruta. Si alguien conoce a un mecánico, ¿verdad? Se lo agradecería, ¿no, mis hermanos? ¿Verdad? Se lo agradecería, ¿no? Ya que pues nosotros de mecánica ahora sí que no, y no sabemos qué pasa, ¿verdad? Lastimosamente, pues cancelamos la actividad para donde íbamos porque no podemos hacer absolutamente nada. ¿Verdad? Aquí estamos. Buenas tardes. Así que si alguien conoce a un mecánico por acá, mis hermanos, por eso estoy haciendo esta transmisión. De repente alguien conoce a un mecánico por acá en esta área. Estamos sobre la carretera que va rumbo a la antigua Guatemala, antes de llegar a Ciudad Vieja. Aquí estamos, ¿verdad? Si alguien conociera un mecánico, pues se los agradecería. Así que Dios les bendiga a todos, mis hermanos. Aquí estamos con los siervos. Ahí está Mano Isaías López. Así que ahí estamos, mis hermanos. Mano Rudy, Pastor Kennedy. Ahí estamos nosotros con los siervos rumbo para esa actividad, pero ya no se pudo hacer nada. Aceite es light, le falta. Fíjese, mis hermanos, de hecho, estamos buscando la caja de la transmisión automática, pero no encontramos el depósito. No encontramos la varilla. No sabemos dónde estará el depósito del aceite. Solamente está este, que es el del motor. Pero no encontramos la varilla de donde está la caja automática, ¿verdad? Así que si alguien por ahí también tuviera información, ¿verdad? Este es un Mazda Pro BT50 2017. Pero no sabemos dónde está la varilla de como para revisar el aceite de la caja. No sabemos en qué parte. Así que, más Rudy. Así que no sabemos en qué parte está la... Así que ahí hemos hecho esta transmisión, mis hermanos, con el fin de ver si alguien nos puede llevar, ¿verdad? O nos puede ayudar en algo. Están aquí buscando la varilla del depósito. Hermana Carolina, pues no sabemos, hermana. De hecho, este carro es automático. Lleva aceite en la transmisión automática, pero no sabemos dónde, como para revisar. Como para revisar, no sabemos dónde es, ¿verdad? Es el motor. Y que no sabemos dónde está la. Pues eso es lo que estamos viendo, si les falta aceite, mis hermanos, pero no sabemos dónde está la varilla como para revisar el aceite o dónde está el depósito. Ya le dimos vuelta y vuelta y vuelta, pero no encontramos en dónde está el depósito, ¿verdad? Supuestamente está a un lado del motor. Este es el aceite del motor, pero el de la caja no está. Ya lo buscamos y no... Y no está la varilla. ¡Ay, mira! ¡Neri! ¡Ay, cabrón! El número de la ahorita van a averiguar uno que tiene escáner. Se lo ponen ahí, la tira. ¿Qué es lo que? ¿Qué onda?
esta ciudad de Garantico, ¿no? Sí, ahí está. Así que aquí estamos, mis hermanos. Aquí está el mecánico Isaías López, pero no. No encuentro. No encontramos como para. Sí, hermano Edgar Rondón, claro que sí, el carro arranca, todo bien, arranca, entran los cambios, todo bien, pero el único problema es que no camina. No jala. Pero sí, el carro arranca, todo, entran los cambios, todo bien. Pero pues no, ese es el problemita, ¿verdad? Yo no miro nada, hermano. Lo único que no camina. Así que ahí está el profe también, Eder, pero no encuentra también la. Así que mi número, hermano César, es el 3162-7462. 3162-7462. Hermano Florentino dice que no tiene varilla. Pues ya se le buscó, hermanos, y no tiene varilla. No la encontramos. No le encontramos la varilla. La faja del motor, dice. Pues. De hecho, pues cuando el carro empezó a hacer un ruido en la faja del motor, pero. No es la faja, ¿verdad? Sí, porque a la hora que le abrimos el capó, hacía un ruido bien feo en la faja. ¿Qué? Bueno. Sí. Pues así es, mis hermanos. Sí, seguimos con la transmisión, esperando ahí más de algún mecánico. Así es, mis hermanos. Bendiciones a cada uno por nombre. Bendiciones. Bendiciones, mis hermanos. Ya le buscamos en Google, ya buscamos en tanto, mi hermano, pero como no somos mecánicos, ¿verdad? Cada quien tiene lo que Dios le ha dado, esa sabiduría. Los mecánicos saben de todo esto. Pues por eso estamos pidiendo un mecánico, ¿verdad? Así es, mis hermanos. Pues aquí han llamado hermanos, pues primeramente Dios que aparezca alguno, ¿verdad? Han llamado mecánicos ahí. Pues Dios les bendiga a cada uno, los que están en la transmisión, los que están visualizando. Gracias por seguir la página del hermano Pastor Carlos Rivas. Así es, tenemos nuestro hermano Isaías López, mi hermano Chepito, mi hermano Pastor. Así es. Como les repito, ¿verdad, mis hermanos? Nosotros no sabemos. Así es. Bendiciones. Venga. Pues así es, mis hermanos. Pues aquí seguimos. Seguimos todavía esperando a nuestro hermano Alex. Hermano copastor Isaías López. Bendiciones a todos mis hermanos que están visualizando ahí. Primero Dios. Pues ahí está el pastor. Me dieron cuenta que no camina el carro. Ahí sigue el pastor. Ahí está el pastor. Así es, mis hermanos, así que aquí estamos viendo este carrito, ¿verdad? Que no tiene algún seguro este carro. Seguro.
si no le digo que voy, lo... Porque viste que nosotros fuimos una camionetilla arriba a compartir también. Y todos agarran a orinar cuando vienen a arrancar. Nada. Pero va, este arranca. Este arranca. O sea, si fuera seguro, me imagino que... Mira. Sí. Está. Aquí van los dos de la... A ver. Así es, mis hermanos, así es. Estamos, hermanos, sobre la carretera rumbo para la antigua Guatemala antes de llegar a Ciudad Vieja. Es aquí donde estamos. Estamos sobre la carretera antes de llegar a la antigua Guatemala, en un lugar que se llama Ciudad Vieja, un poquito antes de Ciudad Vieja. Aquí estamos. Es que el carro arranca bien, el carro arranca, los cambios le entran bien, lo que no hace es que no camina, ¿verdad? Pero nos dijeron que esperáramos media hora, ya esperamos más de media hora, pero igual el carro no camina, entonces... no, hermano José Rivas, no son los frenos, no es el freno de mano. De hecho, aunque usted lo acelere, el carro no camina nada, ¿verdad? Entonces aquí estamos esperando. Entonces no sabemos. Hermano Francisco, gracias, hermano, gracias. De hecho, por eso estoy haciendo esta transmisión, ¿verdad? Para, si alguien tiene información de algún mecánico, pues se los agradecería, ¿no? ¿Verdad? Ya que posiblemente sea algún sensor, pero nosotros no tenemos conocimiento de esto, ¿verdad? Y pues no sabemos qué pasó, así que... ¿Verdad? Entonces, no sabemos qué pasó, entonces... Pero vamos a esperar, mis hermanos. Mi número de teléfono es el 3162-7462. 3162-7462. Si alguno tiene información de un mecánico, por favor, mis hermanos. Íbamos rumbo para Chimaltenango a una actividad de un pastor que le estamos dando cobertura, que es el pastor Juvel Alpacajá. Era allí el aniversario con el hermano, ¿verdad? Pero no, hermano Ramón, el carro no es de... Abajo, gracias. Mi carro no es de cambio, es transmisión, es automático, no es de cambio, es automático, ¿verdad? Pero pues, bueno, vamos a esperar. Así que Dios me los bendiga a todos, que Dios los guarde y hasta una próxima ocasión, mis hermanos.